¿Necesitamos a los hombres? No. No los necesitamos. No. ¿Por qué? No, porque creo que todo lo podemos hacer nosotras. Ajá. Yo he salido adelante toda mi vida sin un hombre, ni siquiera un papá, entonces creo que no se necesita. Vamos a pensar en la civilización, ¿no, hombres? ¿Los necesitamos o no? Tampoco. O sea, como para tener hijos y así, ¿no? Nada más. Tema reproductivo. Y ya. ¿Todo lo demás se puede solucionar sin hombres? Sí. ¿Un mundo de solo mujeres? Estaría increíble. ¿Crees que pudiera prosperar? O sea, no podríamos procrear, no. Pero estaría increíble. ¿Cómo le harían para construir ciudades? O sea, ¿cómo? Sí, no hay hombres. ¿Cómo le harían para construir ciudades? Son puras mujeres. ¿Pero en qué sentido? Construir ciudades. No sé, como en temas de arquitectura o qué. Exactamente, todo lo que pues también lo que hay conlleva. Mujeres arquitectas. Pero albañiles, ¿mujeres cuántas hay? Pero puede haber también. Puede, pero no hay. Ser albañiles. Las ciudades ya están hechas, ¿sabes? ¿Cómo le darían mantenimiento a toda la infraestructura? No sé. Sin hombres, porque tú dices que prosperaría. ¿Tú cómo te lo imaginas? ¿Crees que le puedan dar mantenimiento? Yo prosperaría, yo siento que estaría increíble como vivir en puras mujeres, pero no sé si se pudiera llegar a más. ¿A qué área te enfocarías? Porque van a hacer mucha falta albañiles, personas que se dedican a las torres eléctricas, a la mina, a la construcción, a los pozos, a los drenajes, a darle mantenimiento a toda la electricidad, etc. Yo no me dedico a nada de eso. Pero tendrías que hacerlo. ¿Cuál elegirías tú de pronto? No sé, no me visualizo en ninguno. Pero si no hay de otra, deberás hacerlo como los hombres lo hacen actualmente. No me veo. ¿En cuántos meses crees que la civilización colapsaría sin hombres? No creo que colapse, porque creo que si hubiéramos puras mujeres, encontraríamos la manera. ¿Quién crees que batallaría más, un mundo de solo hombres o un mundo de solo mujeres? Un mundo de solo hombres, porque nosotras tenemos el... la empatía. Pero eso no crea economía ni levanta ciudades. Pues no, pero ¿para qué quieres?